No solo la pobreza, el paro y la desigualdad tiene rostro de mujer en España, también tiene rostro de mujer la discapacidad. Padecen una exclusión mucho mayor, mayor pobreza y mayor exposición al maltrato, a la violencia y a los abusos. Por eso, el CERMI nos pedía con mucho acierto, y cito textualmente, que hay que teñir las políticas públicas de igualdad de género con la óptica de discapacidad y las políticas de discapacidad con la perspectiva de género.